Saludos, ¿qué tal? A todos los que nos sintonizan aquí a través de nuestro canal de televisión, a través de Radio Televisión Mogán, bienvenidos a este espacio de Mogán Actualidad. Como han podido seguir durante estos últimos días, durante esta última semana, sobre todo el compañero Javier Romero, que se ha encargado de presentar estas entrevistas durante todos estos últimos días, han ido pasando por aquí ya varios concejales del grupo de gobierno municipal que tomaron posesión, si se acuerdan, en este nuevo mandato allá por el 13 de junio de este año 2015, al cual ya le quedan muy poquitos días. Por eso, ya han pasado por aquí y seguirán pasando concejales del grupo de gobierno para hablarnos de esas primeras decisiones que han tomado después de que han tomado esa responsabilidad desde el pasado 13 de junio y también, cómo no, para afrontar y para que nos cuenten lo que va a suceder de cara pues al futuro más inmediato, de cara al próximo año 2016. Hoy el turno, por eso estoy yo aquí, es para las áreas de deporte y juventud y tenemos con nosotros pues al concejal responsable de estas dos áreas que ya ha pasado en los últimos meses también en varias ocasiones por el espacio de deporte y también por estos espacios de Mogán Actualidad. Luis Becerra, ¿qué tal? Muy buenos días, Alejandro. Buenos días a todos. Bueno, como decía, tus compañeros, y en este caso hoy te toca a ti, pasando por aquí un poco para hacer el repaso de lo que ha ocurrido en estos pues la mitad de este año 2015, que ha sido un poco la que les ha tocado a ustedes después de que se produjeran esas elecciones en mayo, esa toma de posesión desde el 13 de junio, y a partir de ahí pues han sido ustedes los que han tomado esas responsabilidades. En tu caso, las áreas de deporte y juventud. Y un poco lo primero que vamos a hacer poco a poco es ir repasando pues lo que ha acontecido o lo que las primeras decisiones que se han ido tomando durante estos últimos meses. Lo primero, un poco, cuéntanos un poco en líneas generales cómo han sido estos meses de gran trabajo. Sobre todo tus compañeros lo que han nos han comentado es un poco pues ese intenso trabajo y las muchas horas que le han dedicado para un poco organizarlo todo, ¿no? Así es, Alejandro. No solo la que le hemos dedicado, sino la que tenemos que seguir dedicando. Es decir, nunca se termina y siempre que se acometen una serie de actuaciones, pues hay que estar mimando y solucionando las siguientes. En un primer momento, porque así lo requería, lo que hemos hecho a través del área de deporte, pues era acometer una serie de obras que entendíamos llevaban presentes desde hacía bastante tiempo. Sí es cierto que una de ellas era recientemente, que era pues el problema que ya todos conocen en el recinto, en el vaso de la piscina grande de Arguineguín, que era ese desprendimiento, ese despegue que sufrían las losetas y que nos obligaban pues efectivamente a actuar lo antes posible, porque si no incluso pues la técnico de sanidad que muchas veces nos visita pues nos obligaba a cerrar lo que era el servicio. Entre ellas pues la otra obra era pues solucionar el problema que había con una filtración de agua en la piscina de Mogán Pueblo. No era una filtración mínima, es decir, cuando acudíamos y veíamos la situación que presentaba el sótano de esta piscina, más que una filtración era una cascada de agua, además guiada toda esta agua por un sistema un poco rudimentario, y nos veíamos responsables y con la responsabilidad de tener que acometerla y solucionarla lo antes posible. Hoy en día ya está acatado, ya está toda la obra realizada, únicamente hay uno de los chorros que está perdiendo un poquito de agua, pero ya se está trabajando en ello. Otra de las grandes obras que hicimos fue de una vez por todas solucionar el problema de goteo que tenía el techo del gimnasio de Playa de Mogán, que cada vez que llovía e incluso con la propia relentada que cae por la noche, el día siguiente pues el interior del recinto pues presentaban algún charco, y precisamente porque el agua caía desde el techo, obra que también se ha acometido y se ha solucionado. Y por último pues la repavimentación de la cancha externa de Mogán Pueblo, que presentaba un aspecto pues un tanto deteriorado, con grietas bastante profundas, que además muchas veces de ellas presentaba pues una serie de gravilla o una especie de arenilla en la superficie que ha provocado pues diferentes caídas a los usuarios que cada tarde se acercan allí, incluso lesiones. Por tanto, esas tres obras son las más importantes, como los hemos venido contando aquí, ¿no? Esas actuaciones que se han realizado en el Complejo Deportivo David Jiménez Silva y también en el Centro Deportivo del Valle de Mogán. Sí, son cuatro obras principales, por así decirlo, más grandes, que efectivamente han tenido que cada una de ellas tomarse con un consenso y una decisión determinada. Con el tema de la piscina Arguineguín se nos ponía sobre la mesa el seguir preservando lo que es la superficie con losetas o cambiar, tener una alternativa a la hora de acometer dicha obra. Creo que hemos optado por la más responsable, por la más económica y además en vistas en un futuro con la más eficaz. Es decir,
el haber o el contemplar, el poder haber contemplado mantener una superficie con loseta supondría habernos gastado muchísimo, muchísimo más dinero que lo que nos ha costado repararla con el actual sistema, arriesgarnos a que un futuro problema pudiese volver a aparecer y con ello tener que volver a cerrar la piscina en un largo periodo de tiempo, porque hay que recordarle a todos los usuarios y vecinos y vecinas que de haber hecho la obra manteniendo la superficie con losetas, hubiéramos tenido que tener la piscina cerrada durante más de 3 meses. Mm. Eso suponía mantener fuera del servicio durante un largo periodo de tiempo y además que no se realizaran ingresos dentro de lo que es el propio servicio. Claro. De esta manera, el sistema de PVC, la obra se hizo en un tiempo récord, se hizo en el tiempo estimado. No hemos faltado a la verdad y nos arriesgábamos a decir que la obra iba a durar un mes y que concretamente al cumplirse el mes, al día siguiente a las 7 de la mañana ya estaba el primer usuario en el agua. Si en algún momento aparece algún futuro problema en este tipo de superficies, lo único que hay que hacer es vaciar la piscina, reparas y llenas, es decir, el problema lo solucionas en prácticamente una semana. En fin, que el servicio al final es el mismo el que se va a dar y como incluso en algún momento lo comentaba, es más bien visual el otro sistema que al final pues la eficacia o la eficiencia que la tiene misma. La misma pavimentación que se acaba de instalar, ¿no? Sí, como comentas, Alejandro, el único inconveniente es que parece ser más vistoso o más agradable tener un vaso de la piscina pues con superficie de azulejos o losetas o mosaicos. Parece más atractivo, pero la funcionalidad es prácticamente la misma y bueno, sobre todo en el coste. Hemos ahorrado muchísimo dinero colocando este tipo de superficie. Además, perdona si te interrumpo, Alejandro, todas estas obras aprovechábamos el cierre del recinto de la piscina para acometer otra serie de obras menores paralelas, como era, pues, por ejemplo, alicatar todo el pasillo de taquillas de los vestuarios que continuamente se estaban pintando para, de algún modo, hacer desaparecer una serie de humedades que aparecían en el mismo y al final hemos intentado solucionarlo pues alicatando totalmente los pasillos. Se pintó completamente toda la parte interior del recinto de la piscina y además una reivindicación desde hace muchísimos años por parte de los usuarios y sobre todo los mayores que se acercan hasta nuestras instalaciones a realizar la actividad física era el poder de algún modo implantar algún tipo de sistema para poder colocar el champú, los geles y demás para no tener que dejarlos en el suelo. Lo que se hizo fue un pequeño hueco de obra y ya los usuarios pues están mucho más cómodos a la hora de utilizar el vestuario. Me gustaría pues recalcar algo que has dicho, que es que los plazos se han cumplido, ¿no? Que en muchas ocasiones es lo que siempre el ciudadano, en este caso también el usuario, pues seguramente reclamaba, ¿no? Que se cumplieran con los plazos, sobre todo porque hay gente que ya hemos visto que hace deporte asiduamente y que ahora no pues ha tenido algunos inconvenientes el cierre de estas instalaciones en algún momento, ¿no? Yo creo que todo basa de las ganas que hay que tener, del contacto que tienes que tener directamente con los responsables de la obra y luego la preocupación de ir preguntando y de ir diciéndole, oye, me dijiste un mes, tienes que cumplir. Y la verdad que desde aquí agradezco la intervención que hicieron porque la verdad que cumplieron con creces. Tuvimos incluso un pequeño problema e incluso con ese problema la piscina se abrió dentro de los plazos. Bueno, también se ha producido una mejora en el sistema que controla y trata el buen estado del agua, así como la optimización energética de la instalación, que también se ha realizado estos meses, ¿no? Sí, así es. Ahora acabamos de hacer un repaso de esas obras que de cara al usuario son visibles y bueno, pues es agradable porque lo que sí hay que tener en cuenta es que el usuario, el vecino y la vecina que va a las instalaciones paga y debe recibir un servicio de calidad. Entonces, también hemos hecho una gran inversión en aquello que el usuario no suele ver. Y es todo el sistema, el complejo sistema que tenemos en cada una de las piscinas, tanto en la de Mogán Pueblo como en la de Arguineín. Ese sistema, ese complejo sistema que posee las instalaciones, prácticamente, y a grosso modo para no entrar en detalles específicos, lo que hace es utilizar todo tipo de aire en determinadas temperaturas y determinadas energías para optimizar, en este caso, pues la energía en el la temperatura del agua, la humedad relativa del recinto de la piscina y demás. Hace muy poquito, concretamente hace 2 años, se instaló la caldera de biomasa que iba a suplir o iba de alguna manera a sustituir lo que era la caldera de diésel. Esto en un primer momento se hizo porque supuestamente el combustible, en este caso de pele, iba a ser muchísimo más barato y ahí iba a consumir muchísimo menos.
provocando un ahorro en el coste de combustible de la piscina. Más lo de la realidad, esto no estaba sucediendo. Seguíamos gastando la misma cantidad de dinero en dotar de pele a esta nueva caldera de biomasa. ¿Por qué? Porque el sistema estaba desajustado. Dentro de ese complejo sistema hay una máquina principal, que es la BSP, la bomba de calor de la piscina, que lo que tiene que hacer es un trabajo de apoyo a esta caldera biomasa, que en este caso no lo estaba realizando. Al fin y al cabo, lo que estaba trabajando a un 100% era la biomasa y quemando muchísimo más combustible del que tendría que hacer. Con toda esta adaptación y toda esta gran inversión que hemos hecho dentro del sistema, aparte de otras actuaciones, se ha notado la disminución en el consumo de pele. Uh-huh. Como dato referente, desde enero hasta julio, la caldera consumió prácticamente 50.000 kilos de pele, y como dato presente, desde agosto hasta hoy diciembre, hemos gastado unos 23.000 kilos. Sé que todavía son menos meses que de enero a agosto, pero ya, aunque le sume 2 meses más, no nos vamos a gastar, yo creo que ni los 35.000. Uh-huh. O sea que gran acción entonces en ese, como dices, en ese complejo sistema para el ahorro, ¿no? Al final, como dices, faltaban algunos detalles ahí para que la instalación funcionase y tuviera la optimización que ahora sí que tiene, ¿no? Son detalles costosos porque uh-huh. es un sistema y un entramado de aparatos que son caros. La máquina de la BSP no solo no estaba adaptada y no estaba ajustada mecánicamente o a través de programas informáticos, sino que además después a nivel físico tenía determinadas piezas que no estaban bien. La BSP tiene una compuerta con una serie de, por así decirlo, lo voy a poner como ejemplo, todos recordamos en los baños de casa que a veces había unos cristales que abatían en función del calor, pues que estaba totalmente oxidado y claro, al no funcionar esa compuerta ya la BSP no funcionaba al 100%. Esa, entre muchas otras acciones, igual que los intercambiadores de la piscina, estaban totalmente deteriorados y lo que hacían es que su funcionamiento no estaba optimizado. Pasamos a, bueno, antes hablabas de los informes técnicos en sanidad. ¿Qué es lo que se ha mejorado en este sentido con respecto a años anteriores, Luis? Pues la verdad que una de las cosas con las que me eché la mano en la cabeza, pero bueno, que tampoco me sorprendía porque era una reivindicación que llevábamos antes de ser grupo de gobierno, en este caso en la oposición, era el estado a nivel higiénico en el que se encontraban las piscinas. No solamente eso, sino echábamos en falta y denunciábamos a través de los medios de comunicación cómo los parámetros físico-químicos que se tenían que recoger diariamente en la piscina no solo no estaban expuestos a los usuarios, como así obliga el Real Decreto de las instalaciones públicas, en este caso de las piscinas públicas, sino que además muchos de estos datos no eran extrapolados o no se transcribían luego en el libro oficial de registro de cada uno de estos parámetros. Además de no exponer a los usuarios los análisis químicos mensuales, los cuales también están obligados a colocar, además de adjuntar junto con estos una ficha técnica de cada uno de los productos químicos que se utilizan en la piscina. ¿Por qué? Porque los usuarios tienen que tener acceso a esos datos, tanto a los diarios como a los análisis mensuales, químicos mensuales, así como a la ficha de datos de productos que se utilizan, porque no hay que olvidar que a lo mejor cualquier usuario puede tener algún tipo de alergia ante determinado producto y debe conocer de primera mano, o puede tener la opción, o debe tener la opción de conocer de primera mano qué productos se utilizan para el tratado del agua. Dentro de esos informes, me preocupé de solicitar y de pedir dentro del departamento los informes que habían trasladado o que había realizado la técnica de sanidad en años anteriores, y me sorprendió ver hasta 18 incidencias, muchas de estas, un total de 7 u 8, reincidentes, es decir, que ya habían sido trasladadas a la anterior corporación de forma reiterativa porque no se solucionaban estos problemas. El último informe de la técnica de sanidad giró visita a la instalación el 4 de agosto y habíamos prácticamente solucionado todos los problemas que en años anteriores pues venía exponiendo en cada uno de sus informes. Uh-huh. Únicamente se quedaron 4 cositas pendientes que a día de hoy ya están todas solucionadas, y una de ellas pues un poquito más complicada, que es controlar la humedad relativa del vaso, pero que ha mejorado muchísimo. Bueno, dejamos lo que han sido estas intervenciones y estos cambios en cuanto a las instalaciones.
No sé si antes de pasar a lo siguiente, si tienen previsto en los primeros meses del año 2016 acometer alguna acción más en las instalaciones deportivas, o son proyectos que ya se mirarán en función también, me imagino, un poco de los presupuestos y un poco de todo lo que pueda pasar en ese aspecto también, ¿no? Sí, ya se ha llevado a Junta de Gobierno local, como todos conocen, lo que es el cambio del césped del campo del Arguineguín. Es cierto que se ha demorado un poquito, pero todo también a la preocupación de cómo estaba elaborado ese proyecto para la sustitución del césped artificial del campo de fútbol del Arguineguín. Una de las cosas que habíamos cambiado sobre todo era la retirada y qué se iba a hacer con el césped viejo. Uh-huh. En el proyecto estaba contemplado simplemente extraerlo y llevarlo directamente a un vertedero, cosa que nos costaba a la administración un total de 22.000 euros. Entendíamos que había determinadas zonas, determinados barrios del municipio en el cual se podía reutilizar este césped que vamos a retirar y mediante estudio pues ir colocando en determinadas zonas para hacer pues actuaciones como la que podemos ver en el Parque Infantil La Corán, que tiene una canchita de 3x3 dotada de césped y la que la verdad pues está siendo visitada muchísimas horas de las tardes para que los jóvenes pues puedan jugar sus pequeños partidos en jornada de tarde. Hay barrios, por ejemplo, como el de Motor Grande, que no tienen la posibilidad de tener una cancha municipal en su barrio, por lo tanto es necesidad imperiosa que el césped que vayamos a retirar de ahí lo dotemos en ese barrio y que los jóvenes puedan tener en sus tardes pues un espacio donde poder jugar al fútbol. Uh-huh. Te nombro Motor Grande, como te puedo nombrar Barranquillo Andrés, incluso determinados parques que tienen sus pequeñas porterías y podamos colocar este césped. Ese fue uno de los cambios que hubo en el proyecto y que ha demorado, entre otras también, el dejar bien claro las especificaciones técnicas del césped, porque al no estar contemplada estas, lo que pueden hacer es presentarse a cualquier empresa y licitar la obra a esta empresa y que nos traigan un césped con una calidad que no sea la correcta y que tengamos problemas pues en los próximos años. Por tanto, esa es quizás una de las principales intervenciones que puedan ocurrir de cara a los primeros meses de 2016. Bueno, hablemos de eventos desarrollados, que casi que desde que tomabas cargo ya dentro de la concejalía te tocaron estar al frente de algunos de ellos, actividades algunas estrictamente municipales, organizadas directamente por el ayuntamiento, otras también por clubes privados, como ha sido el caso de muchísimas pruebas. En fin, un balance de estos primeros meses con esos eventos desarrollados y también cuáles pueden ser las claves también para el futuro. Así es, hemos acometido concretamente organizadas propiamente por el ayuntamiento dos pruebas. Hay que reconocer que son pruebas ya consolidadas desde hacía una de ellas por lo menos hace muchísimos años, sí. Que es la travesía nado de Taurito a Playa de Mogán, que efectivamente pues tenemos que caracterizar como una prueba que se instaló en nuestro municipio desde hace muchísimos años y que es reconocida por muchos nadadores de la isla, pero que tenemos que seguir mimando y potenciando para que cada vez sean más los nadadores y participantes que se acerquen en esa fecha puntual, concretamente en julio, a participar uh-huh. en la misma. Y bueno, hasta hace muy poquito esta segunda travesía nado Arguineguín Patalavaca, que también no nos pesa reconocer que fue un evento que inició hoy el anterior grupo de gobierno, pero que sí hemos entendido que tenía que sufrir algunos cambios, que además repercutían directamente en un ahorro económico a la administración y que bueno, que también ha sido un atractivo porque todo se concentraba en una misma zona para que los espectadores pudieran ver tanto la salida como la llegada de los propios participantes. Conjuntamente a esto, pues sí es cierto que lo que sí hemos ampliado es la facilidad que las entidades privadas, clubes, se acercan a nuestro municipio a desarrollar eventos que ellos tienen como iniciativa traer aquí. ¿Por qué la facilidad de que se desarrollen aquí? Porque creo que la colaboración que ahora mismo está habiendo por parte de la concejalía con todos estos privados es cercana y de implicación. Siempre lo he defendido y siempre lo diré, Alejandro, todos aquellos clubes, asociaciones o personas físicas que quieran desarrollar un evento en nuestro municipio, la colaboración no debe pararse en únicamente de dotarte de una serie de material logístico y dejarte pues el servicio de la Protección Civil, Policía Local o demás, sino que la propia concejalía tiene que ir caminando de la mano con el organizador, y si hay que estar a las 5 de la mañana colocando vallas, colocando conos, y si el evento cierra a las 2 hay que estar con ellos hasta las 7 de la tarde o hasta las 7 de la mañana recogiendo todas las logísticas, pues se está trabajando con ellos. Y creo que ellos lo agradecen y es pues una visión que tenemos que dar, que el político tiene que trabajar conjunto a todos los clubes y a todas las asociaciones que traen cosas buenas para nuestros vecinos y vecinas. Mm.
Por tanto, en el futuro no sé si tienen la idea de que nazca alguna prueba o, como tú acabas de decir, ¿no?, apoyar todas aquellas iniciativas que muchas han nacido en los últimos años y que se han convertido en pruebas pues muy importantes para nuestro municipio, que nos venden al exterior y que la administración se ha encargado de apoyar, ¿no? Esa será la idea y me imagino que será el futuro que nos espera dentro de poco, ¿no? Totalmente, es decir, poquito a poco vamos a ir llenando el calendario de actividades, es una de las cosas que tenemos como objetivo, además buscando otras vertientes e incidiendo en otro tipo de áreas. Hasta ahora era complicado o ha sido directamente visible el que Mogán no haya tenido una prueba puntera con la que poder tener repercusión a nivel internacional. Ya a día de hoy podemos estar hablando de la Challenge Mogán Gran Canaria, que vamos a tener la oportunidad de disfrutar el próximo 17 de septiembre del 2016. Concretamente, no solamente el día principal de la prueba, que es, como te comentaba, el 17, sino que además el resto de la semana vamos a poder disfrutar de otras muchas actuaciones y de otros muchos eventos, como es la Woman Challenge y la Junior Challenge. Esto va a repercutir a nivel turístico. Además, ya tenemos cerrado con el organizador, que además nos van a, vamos a poder utilizar dicho evento como enlace internacional para difundir el resto de eventos que se vienen desarrollando en años anteriores en nuestro municipio. Te hablo de eventos como la Traíña, la Cebuche Strike, el Encuentro Mountain Bike, que van a poder utilizar la difusión de la Challenge para que el resto de países conozcan el resto de eventos que también se desarrollan en Mogán. Eso ha tenido lugar estos últimos días, la verdad que es una alegría para todos. Se conocía la información allá por el mes de octubre, se firmaba esta misma semana, por lo tanto será uno de los momentos más importantes del próximo año 2016, el nacimiento de este primer Triatlón Challenge Mogán Gran Canaria, que hará que el municipio pues sea conocido un poquito más, que ya lo es, pero que va a ser por todo lo que siempre no nos hemos cansado de destacar, todo lo que tenemos y que podemos ofrecer al deportista, y que de hecho estos días, con la visita de deportistas y organizadores aquí, ellos mismos lo comentaban, ya venían, ahora lógicamente lo harán pues con mayor motivo con la celebración de esta importante prueba internacional, ¿no? Con mayor motivo van a venir no solo a cometer la prueba, sino que posiblemente muchísimos más turistas que buscan su destino vacacional enfocados a la actividad física, al deporte de competición, o simplemente buscan un lugar en el cual poder preparar su pretemporada para acometer otras competiciones de futuro, vean que en Mogán se reúnen todas las condiciones perfectas para poder desarrollarlas, no solamente en verano, sino en cualquier época del año. Esto va a suponer pues un revulsivo no solo a nivel deportivo, sino a nivel turístico y vacacional por muchos de los participantes. Estoy seguro que si logramos el objetivo, que estoy seguro que sí, de que haya más de 500 participantes en esta primera challenge, muchísimos de esos participantes utilizarán Mogán como destino vacacional para su familia. Turismo y deporte, ¿no?, que van de la mano, deben de ir de la mano. Bueno, otro de los aspectos importantes que también te has encargado de realizar en estos primeros meses dentro de tu concejalía es el seguimiento a deportistas, a clubes, esas subvenciones también a deportistas individuales que hace también algunas semanas, mes y poquito, recuerdo, también sacaban para que se pudieran acoger a las mismas. En fin, ese apoyo ha existido y va a seguir existiendo, ¿no? Ha existido porque, como bien comentas, ha ayudado ese seguimiento, pero ha ayudado también el trabajo previo que hemos hecho en los últimos 4 años que estuvimos en la oposición. Uh-huh. Hacíamos un seguimiento, entre comillas, dentro de la capacidad que podíamos tener, un seguimiento exhaustivo de todo aquello de lo que nos enterábamos. Es decir, entiendo que como responsable de la materia en deportes no nos podemos olvidar de nuestros clubes y nuestros deportistas, los cuales no solo se merecen ser reconocidos cuando obtienen un resultado deportivo o ser citados una vez al año para reconocerlo, sino que nos preocupamos de, antes de acometer una competición, preguntar cuál es su situación, cómo se encuentra, cómo lo afronta, darle esa palmadita en la espalda, ese empujón. Es bueno acercarse a ellos y desearles suerte, y como no, pues una vez finalizada la competición siempre tenemos la deferencia de llamarlos y preocuparnos de cómo le ha ido y de felicitarlos. En este caso, hubiese ganado, hubiese perdido. Uh-huh. Yo siempre les digo que los deportistas no pierden, siempre aprenden, y bueno, yo creo que tiene que haber un contacto directo con ellos y mimarlos, preocuparnos de cuál es su situación y ayudarlos siempre que esté en nuestra mano. En fin, que ese será, me imagino, el objetivo, el futuro, incluso incrementar y, por qué no, facilitar, ¿no? En muchas ocasiones yo creo que también se han quejado ellos a lo mejor de que, precisamente lo que hablaba, de que se estuviera más cerca, de que se les preguntara qué podían necesitar, siempre dentro de las
posibilidades que pueda dejar o que pueda dar la administración, ¿no? Sí, hasta muchos de estos deportistas, incluso no hace muchos meses, había un deportista que salía a participar en una competición fuera y nos podía la posibilidad de que si le podíamos dejar un senador. Oye, pues mira, está en nuestra mano dejártelo. Pues creo que es la cercanía que tiene que haber entre la concejalía y cada uno de nuestros deportistas. Para eso también pues sacamos la convocatoria de las subvenciones a deportistas individuales, siempre de carácter individual. Debido a eso nos vimos obligados a cambiar determinados pliegos en las bases de la subvención de deportistas individuales. Lo primero que hicimos fue eliminar aquellos deportistas que obtenían resultado a nivel insular. Entendíamos que, bueno, un deportista que compite en Gran Canaria, los gastos que le pueda proporcionar el moverse a Las Palmas para competir son mínimos, y ya el ahorro, si manteníamos eso en las bases, al final lo que hacíamos con la subvención es repartir entre muchos y no repercutía en quien realmente le hace falta, que es ese deportista que ya empieza a salir de la isla a competir en campeonatos regionales, nacionales e internacionales. Eso fue uno de los cambios que se hizo, y luego también dejar muy, muy, muy bien específicamente o hacer incidencia en que la participación debía ser meramente individual. No me podías traer un resultado que habías conseguido mediante una participación por equipo, y otra de ellas era que el campeonato tenía que ser de carácter oficial, porque hay determinadas pruebas de carácter internacional o nacional en la que uno, por ejemplo un Open, yo puedo ir a un Open de París o puedo participar en un campeonato del mundo de triatlón, pero que no requiero de clasificación para poder participar, sino que por iniciativa propia yo acometo todos los gastos y me presento. Entonces, una de las cosas que decíamos es que era la competición o el resultado tenía que ser de carácter oficial. Bueno, y también estos meses hemos visto también pasar por el Ayuntamiento de Mogán, han sido recibidos por tu parte y también por parte de la alcaldesa Analia Bueno, se les ha recibido a todos aquellos deportistas que han tenido un reconocimiento, y ponías también pues el listón en cuanto a nacional e internacional, han sido recibidos por parte de ustedes estos últimos meses. Sí, en los últimos meses, concretamente desde que tomamos posesión, todos aquellos deportistas que como mínimo hubiesen obtenido un resultado o una medalla a nivel nacional, de ahí para arriba, campeonatos de España, europeos, mundiales, han sido recibidos en alcaldía por la alcaldesa Onaya Bueno y por mí y restos de compañeros, porque el deportista tiene que ver cómo se le reconoce sus resultados, su esfuerzo. No olvidemos que cada uno de estos resultados lleva un trabajo exhaustivo de muchas horas de trabajo, muy disciplinados, con mucha constancia, perseverancia y con mucha responsabilidad. Sí. Hemos recibido pues a la campeona de España de gimnasia rítmica, Naomi Cabrera, por quedar campeona de España, como valga la redundancia, Willy García, que hace muy poquito se proclamó su campeón de España, a Patri y a Miria, que tenía la séptima plaza en el campeonato del mundo de bailes latinos, también a Alejandro Molina, que se proclamaba campeón de España motonáutica, y dentro de muy poquito también vamos a recibir a María Villalobos Navarro, que se acaba de proclamar campeona de España de conjunto en gimnasia rítmica en Valladolid, junto con sus compañeras del Corsa Más Paloma. Bueno, antes de dejar el área de deporte, que vamos a pasar al de juventud también, porque es actualidad, ha visitado el municipio el director general de deportes del Gobierno de Canarias, y te quería preguntar un poco pues el motivo de esa visita y qué es lo que te ha dejado la misma. Hombre, aunque sea el director general de deportes del Gobierno de Canarias, viene precisamente no solo para beneficiar a un sector de la ciudadanía, en este caso a los amantes del deporte o los que asiduamente visitan nuestras instalaciones, sino que además con su ayuda podremos beneficiar a Mogán. Es notable y es conocido por todos la carencia de infraestructuras que tiene nuestro municipio a la hora de querer acometer cualquier tipo de actuación, y que requiera de un espacio dotado para que nuestra gente pues pueda ver desde una gala del deporte o cualquier gala o certamen de cualquier disciplina, ya sea de belleza o un desfile, desde cualquier actuación, ya sea de humor, de música, desde cualquier tipo de competición que pueda desarrollarse, no en un pabellón, pero sí en un espacio dotado de desarrollar determinados eventos. Lo que es en sí, no tenemos lo que es un salón de actos con un número determinado de butacas donde poder realizar determinados actos.
entendemos que el campo de lucha puede ser una instalación que, renovándola y generando un proyecto que tenga como misión hacer nacer una instalación multidisciplinar, va a dar mucha vida a la hora de acometer diferentes actos de diferente carácter, ya sean culturales, claro, social, deportivo, etcétera. Entonces, precisamente, nos hemos puesto en contacto con el director general de deportes, don José Francisco Pérez, que nos ha visitado en el día de hoy para exponerle la necesidad imperiosa que tenemos a nivel de infraestructura y cómo nos pueden ayudar desde el Gobierno de Canarias, junto con el Cabildo, para que la reforma del campo de lucha sea una realidad y tener un edificio o una instalación donde poder, pues, dinamizar todo lo que es el acto social, cultural y deportivo de nuestro municipio. Ojalá, ¿no?, que nos ayuden, ¿no?, que a veces se hace muy necesaria, ¿no?, la ayuda de otras administraciones, lógicamente, cuando se acometen proyectos tan ambiciosos como el que acabas de comentar. Para eso estamos y por eso nos preocupamos de contactar con él y no solo ir a visitarlo a él, sino que venga él a visitarnos para que vea de primera mano la necesidad que tenemos en ese aspecto y bueno, nosotros ahora tenemos que hacer un seguimiento y no parar de trabajar, que para eso estamos. Claro, exigir, ¿no?, en este caso a estos señores que son de otras administraciones, que tienen mucho más poder, sobre todo el tema económico, y que nos puedan ayudar y traer ese dinero para nuestro municipio. Hablamos de juventud, otra de tus áreas, y un poco hablamos de los primeros meses, desde que pues también tomabas posición dentro de esta área de juventud. Ha habido un proyecto La Chirina que ha reunido pues un montón de cursos. Me imagino que comentarás los que se han llevado a cabo y también pues que el futuro, me imagino, será poderlo incrementar, ¿no? Sí, el nombre del proyecto lo lleva específicamente porque anteriormente todos los programas y todos los talleres, cursos que partían desde juventud se impartían en lo que conocemos todos, pues, ese local de La Chirina. Hoy en día todo se desarrolla en diferentes zonas del municipio. Otra de las cosas que hemos hecho es que todo se celebraba o se desarrollaba antes únicamente en el núcleo urbano de Arguineguín, y entendemos que también había que acercar esa oferta a todos los jóvenes que están pues en Playa de Mogán, Beneguera, es decir, en todo el cauce del barranco de Mogán, y así lo hicimos. Se han impartido una serie de 3 cursos, entre ellos estaba el curso básico de alemán, el de búsqueda de empleo a través del internet y luego también el de merchandising. Entonces, todo esto, en vez de hacerlo únicamente en Arguineguín, lo que han ido es alternándose y se han podido acercar esta oferta tanto a los jóvenes del Barranco de Mogán como a los jóvenes de Arguineguín. Uh-huh. Bueno, me imagino que siempre teniendo en cuenta la demanda, ¿no? Porque esto lo hemos comentado también en algunas ocasiones fuera de entrevista, que al final también tiene que ser los jóvenes los que tiren un poco, ¿no?, y exijan un poco este tipo de actividades y que luego cumplan y acudan a las mismas, porque de nada vale sacar un proyecto con muchos cursos y al final pues no se apuntan y no van, no participan. Sí, ha habido bastante participación, concretamente entre los 3 cursos pues podemos hablar de entre 30 a 40 alumnos. Ahora mismo no sabría darte el dato específico, pero por ahí rondan los datos. Hay que tener en cuenta que muchas veces la gente que no está dentro de, que no conoce las necesidades de los jóvenes y demás, te pueden hablar de este tipo de cursos como que no les da la importancia que realmente merecen. Hay que atender a la necesidad que tienen muchísimos jóvenes que no han tenido la posibilidad de terminar sus estudios obligatorios, que dejaron de estudiar sin terminar la ESO y que a la hora de elaborar un currículum se ven con un currículum pues con carencias y que no saben ni cómo rellenarlo porque no tienen titulación. Esto supone la posibilidad no solo de adquirir conocimiento y además de despertar el autoestima, que por desgracia pues muchas veces vivimos entre nuestros jóvenes, sí que les ayuda un poquito a aumentar su autoestima, a dar un pasito más y a despertar su interés por empezar a formarse. Esto le da la oportunidad también de enriquecer un poquito su currículum y, por qué no, ayudarles a insertarse dentro del mundo laboral. Estas son unas líneas de trabajo que vamos a tomar a partir del área de la juventud. Creo que teníamos que cambiar un poquito, que no es que hay que dejar de prestar atención, pero todo lo que salga de juventud no puede ser solamente fiestas y festivales y demás, sino que tenemos que atender también a las necesidades de nuestros jóvenes en el aspecto de la formación no reglada en este caso, pero que sí les ayuda mucho en su día a día. Por lo tanto, nos hemos saltado una de los puntos por donde íbamos, pero vamos, que
como decías, esa por tanto va a ser la línea de trabajo a seguir en el futuro, ¿no? Independientemente que luego en determinadas situaciones pues también acerquémonos a los jóvenes una serie de servicios que también pues se lo puedan pasar bien. Hemos hecho determinadas excursiones, concretamente una de ellas, y siempre buscando la forma que le cueste muchísimo, el menor dinero posible a los que participan. Hicieron una visita al Teatro Cuyás para ver la obra Romeo y Julieta, a la cual acudieron pues un total de 18 personas, y también pues se está planteando dentro de muy poquito, concretamente el día 27, para cambiar un poco la rutina también, se les va a llevar a Hangar 37, que es una actividad de Airsoft, uh-huh. Es como una media guerrilla, pero al fin y al cabo pues va a suponer una actividad de diversión para nuestros jóvenes, en la que también hay que trabajar en equipo y saber organizarse. Y bueno, el ayuntamiento en este caso pues va a subvencionar más del 50% de la cuota, incluso poniéndoles el transporte. Y bueno, es una actividad más en la que los jóvenes pues pueden participar y cambiarle la monotonía de muchas veces lo que les pasa, de que no saben lo que pueden hacer. Bueno, nos adelantábamos en cuanto a esas líneas de trabajo, lo que te íbamos a preguntar a continuación, pues eso era el futuro. Es verdad que cuando tomabas posesión tenías también el área de educación, que ha pasado a la compañera Pino González después de ese pacto de gobierno entre el PSOE y SIUCA. Digo yo que juventud y educación al final también van mucho de la mano. Imagino que con la compañera también esa será la intención de cara al futuro, ¿no? Lo que tenemos muy, muy, muy claro desde el grupo de gobierno, y no solamente desde juventud y desde educación, es que cada una de las áreas son totalmente transversales. Ya sea agricultura, turismo, deporte, servicios sociales, educación, juventud, pesca y demás. No me quiero meter tampoco en el área de la agricultura, porque no lo controlo, ni el de turismo, porque entiendo que vendrá, en este claro. caso, la alcaldesa a hablar del tema, pero ¿por qué no trabajar un turismo que venga a nuestro municipio a conocer cómo se trabajan nuestras fincas y qué productos primarios derivan de ellas, y de ahí cómo se elaboran otros productos, pues desde la manga, el mango, el aguacate y demás? Es decir, hay turismo que busca ese tipo de destino. Entonces, cada una de las áreas son totalmente transversales y tienen que ir de la mano. Vamos a utilizar el deporte como una herramienta educativa, vamos a utilizar el deporte como una herramienta donde a nuestros jóvenes utilicen ese canal como un medio de inserción social, con esos niños que están en riesgo de exclusión social, y que además también tenemos que tener un especial cuidado en materia educativa. Muchos de ellos, pues, muchas veces no pueden comprarse el material, y ya tenemos un trabajo que está prácticamente perfilado, que se llama Ni un niño en la calle, en donde a estos niños que están en esa situación de riesgo de exclusión social, pues poder aportarles y ofrecerles las necesidades que creemos imperiosas para un correcto desarrollo de nuestros jóvenes. Y además, con un seguimiento exhaustivo de que todo lo cumple. Va a haber una relación directa, un hilo conductor de información entre el tutor del colegio, el técnico deportivo y los profesores que le den ese apoyo extraescolar, para que desde aquel momento que el niño no esté o acuda, no acuda al centro escolar por las mañanas, o esté faltando a los entrenamientos, o sea problemático a la hora de acatar normas y reglas de un club deportivo, pues a partir de ahí tomar una serie de actuaciones correspondientes con la familia. Bueno, a punto de terminar este repaso que hemos hecho con el concejal de Deporte y Juventud, Luis Miguel Becerra, y no quería hacerlo sin preguntarte, porque me venía ahora mismo a la cabeza, hacía días que habías tomado posesión, te teníamos aquí para que nuestros espectadores en el espacio deporte conocieran al concejal de deportes para estos próximos 4 años, y me acuerdo que te preguntaba un poco, la primera pregunta que te hacía entonces era un poco si cómo estabas, ¿no?, después de tu llegada, si te lo esperabas de aquella manera, si en cambio pues al final te lo imaginabas de otra forma. Hoy, que ya han pasado ya pues casi 6 meses desde que tomaras posesión en tu cargo, ¿cómo ha cambiado mucho tu visión en ese aspecto, o sigues teniendo la misma? No, ha cambiado. Entiendo que se lleva una organización muchísimo más planificada. Hay que echarle muchas horas, es cierto, hay que estar todo el día encima de lo que se hace y al corriente de cómo van las cosas. No puede haber ni un mínimo de descuido, porque si no, se te queda atrás y de repente puedes dejar de prestar la atención y se te estanca. Por lo tanto, hay que estar todo el día pendiente de las cosas que quedan por definir y trabajar. Creo que estamos empezando a tocar determinadas
vertientes del deporte que anteriormente pues no se habían preocupado, se tenían en el olvido, entre ellas pues la aparición y el nacimiento de la Challenge. Ya estamos empezando a elaborar un objetivo deportivo dentro del área del turismo. Hasta que no apareciese eso y no se viese ese primer paso, estaríamos desarrollando eventos con un carácter localista o insularista. Y yo entendíamos que teníamos que empezar a traernos una prueba de esta envergadura para empezar a trabajar el turismo deportivo. Esta es una de las acciones. Con el proyecto que hace muy poquito te acabo de citar, de un niño en la calle, ya estamos utilizando el deporte como una herramienta de inserción social y que va a beneficiar a muchísimos niños que hoy en día pues no tienen la posibilidad de pagarse mes a mes una actividad deportiva, entendiendo los beneficios que aporta el deporte en los más jóvenes. La aportación de valores como el trabajo en equipo, el respeto al compañero, al adversario, el respeto a las normas y reglas, tanto del de un club como de la competición, etc., etc., etc. Bueno, es que vamos acabando, Luis, y no lo quiero hacer porque lo han hecho también ya tus compañeros y compañeras, que te dirijas a tu cámara y felicites también a los vecinos y vecinas del municipio de Mogán, pues estas fechas en las que estamos a punto de llegar ya a Navidad y también de despedir este año 2015. Así pues, de mi parte y también de parte de todo el equipo del Grupo de Gobierno y el resto de trabajadores del Ayuntamiento Mogán, desearles a todos unas felices fiestas, que tengan una feliz Navidad, un próspero año nuevo y que bueno, que todos aquellos objetivos que cada uno personalmente se haya planteado para ese 2016 se vayan cumpliendo, eso sí, siempre a través del trabajo, que no decaigan nunca el esfuerzo y la ilusión de conseguir las cosas y que cuando algo no sale bien hay que seguir mirando hacia adelante y luchar por conseguirlo, eso siempre. Pues nos quedamos entonces con ese mensaje, Luis. Hasta la próxima. El 2016 seguramente vamos a hablar en muchísimas ocasiones. Sí, hasta dentro muy poquito porque mañana tenemos un evento deportivo y empezamos el 2016 también con el día 2 de enero con el torneo de vóley playa y mañana pues cerramos el 2015 con el triple acuatlón del Pincao. Muchísimas gracias, Luis. Hasta la próxima. Muchísimas gracias, Alejandro. Bueno, y hasta aquí este espacio de Mogán Actualidad. Hoy el protagonista en estos espacios, en estas entrevistas que estamos realizando con las personas que están dentro del grupo de gobierno, dentro del Ayuntamiento de Mogán, para hacer resumen de lo que ha sido estos primeros meses desde que tomaran posesión y también para hablar del futuro, el futuro más inmediato de cara a este próximo 2016. Hasta aquí este espacio de Mogán Actualidad. Muchísimas gracias a todos los que nos sintonizan, a todos los que, como siempre, están ahí. Les animamos a que continúen aquí en la programación de Mogán Radio y Televisión. Un saludo y hasta la próxima. Adiós.